Grabar contigo, que lo tengo aquí, que no lo he enseñado, que está aquí, para que lo veáis. Usted, grabar contigo es una garantía de éxito, porque tu primer single, Flames, con Sia, es disco de oro en medio mundo. La canción que está sonando ahora, Don't Let Me Alone, también es un súper, súper hit. ¿Cuál es la excusa, la mejor excusa que tú tienes cuando alguien te dice que quiere grabar contigo y tú le tienes que decir que no? Porque todo el mundo te dirá, yo quiero grabar contigo, David, yo quiero... ¿Tienes alguna buena para salir...? No sé, está... A veces es más... Porque de verdad... es que todos tenemos un planning, ¿sabes? Y, por ejemplo, si una persona viene ahora y yo digo, mira, tengo mi disco, no puedo hacer otra cosa. Pero... A mí me gusta trabajar con gente diferente, porque mira, hay gente como J Balvin que está latino, sí. o gente como Nicki Minaj que está más hip hop, o gente como Justin Bieber. Justin Bieber que está más pop, ¿sabes? Entonces yo siempre soy muy abierto y también gente que nunca han hecho discos, pero que tiene una voz especial. Entonces. Siempre escucho cuando la gente quiere trabajar conmigo. Ajá. Escucho y hablo la verdad. Si me parece que no, lo digo, no va a funcionar. Pero siempre pienso que es mejor decir la verdad y más respetuoso, ¿sabes? Ajá, está muy bien, está muy bien. Y es muy valiente, por otro lado. No esperaba una respuesta sincera. Si es que no, es que no. Vamos a escuchar un poquito... Tu último single es este.